2019 llega al mercado europeo con un rediseño importante y ahora más urbano. Bike electrifica al Paraguay con la inminente llegada de sus modelos eléctricos. Hyundai Nexo Fuel Cell con la tecnología de celdas de hidrógeno ya está a la venta en Corea. Renault Scenic, el monovolumen compacto de Renault que compite en el segmento de los SUV. Chery Tiggo 4 llega de la mano de su representante Tapé Logística para derribar mitos. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos el programa y hoy nos recibe el showroom de Bike Paraguay porque justamente tenemos un bloque dedicado a la marca con la llegada inminente de los vehículos eléctricos de Bike. ¿Qué tal, amigos de Clase A? A nivel internacional tenemos tres materiales, arrancando con la presentación del Jeep Renegade 2019, también el Renault Scenic y el Hyundai Nexo. Para el último bloque tenemos el test drive que le realizamos al recientemente presentado Chery Tiggo 4. Bueno, y arrancamos este primer bloque con el nuevo Jeep Renegade 2019. Esta versión fue presentada en el Salón de Turín, Italia. Y hay que recordar que esta versión estará disponible por el momento solo para el mercado europeo. En cuanto a diseño, podemos mencionar que vendrá con ligeros cambios tanto en el exterior como en el interior. En el exterior podemos notar que vendrán con nuevos faros con tecnología LED. Mecánicamente hablando, incorpora una nueva familia de motores de 3 y 4 cilindros con potencias de 120, 150 y 180 caballos de fuerza. La motorización turbo de 1.3 litros de 180 caballos de fuerza vendrá con la opción de contar con tracción total y también la caja de cambio automática de 9 velocidades. El Jeep Renegade 2019 fue recientemente presentado en el Salón del Automóvil de Turín, Italia, para el mercado europeo y recibe importantes cambios estéticos tanto en el exterior como en el interior. El todoterreno americano más pequeño nacía con la vista puesta en Europa, en consonancia con la moda todoterreno en la que este SUV del segmento B encaja a la perfección. Es por ello que la marca norteamericana ha escogido el viejo continente para hacer debutar al Jeep Renegade 2019, donde ya comenzó a comercializarse a finales del mes de junio pasado. Comenzando por el frontal del Jeep Renegade 2019, las novedades las encontramos tanto en las defensas como en las ópticas como en la característica parrilla. Esta última elimina el acabado en plástico negro por uno cromado, que se integra mejor en el conjunto y que le da un aire más moderno y estilizado
más acorde con sus rivales de categoría. Los paragolpes delanteros reducen las superficies en plástico negro, ya que las dos salidas de aire a los laterales del frontal van enmarcadas por la propia carrocería y no por las defensas. De esta manera, el Renegade se aleja de su acento off-road para ofrecer un aspecto más urbano. Además, los faros frontales ofrecen ahora un diseño más moderno y van enmarcados por una moldura en tonalidad blanca. Por su parte, la gama mecánica también recibirá nuevos motores de gasolina. Jeep pretende incorporar un tricilíndrico de 1.0 litros y 120 caballos de potencia, que seguramente sustituirá al 1.6 e-torque de 100 caballos de potencia. De igual manera, la marca introducirá un 1.3 litros de 4 cilindros que se ofrecerá en dos rangos de potencia de 150 y 180 caballos respectivamente. Volviendo a la parte estética, tenemos que mencionar que la parrilla mantiene la forma tradicional de la marca, aunque ahora es más agresiva gracias a los elementos cromados y a los faros con tecnología full LED e iluminación diurna circular al estilo del nuevo Jeep Wrangler. En el interior del nuevo Jeep Renegade 2019, los cambios se centran en el tablero y la consola central. El nuevo Renegade estrena pantalla táctil que, en función de la versión elegida, puede ser de 5, 7 u 8,4 pulgadas. En esta nueva versión se ha reducido el número de botones para mejorar la distribución de los mismos. Además, el interior gana colorido con un mayor número de elementos personalizables y decoraciones bitono. El software del equipo multimedia también es nuevo y permite una conectividad mejor mediante Apple CarPlay y Android Auto. El avisador de cambio involuntario de carril, el sistema de reconocimiento de señales de tráfico, el sistema de aparcamiento semiautomático Park Sense, el detector de objetos en el ángulo muerto y el sistema de frenada de emergencia en ciudad son los principales miembros del equipo tecnológico del Jeep Renegade 2019. El diseño tan característico de las ópticas traseras, antes dominadas por un aspa en blanco, se mantiene, aunque el aspa toma la tonalidad roja en el Jeep Renegade 2019 y confluye en un centro de color blanco. De esta manera, las luces traseras ganan en elegancia sin restar personalidad a este SUV del segmento B. Por último, los intermitentes ubicados a los lados de los faros frontales van en blanco y no en naranja.